¿Qué tal, amigos? Yo soy Luz y estoy muy emocionada. Estamos con nuestros amigos de Big Panda aquí en Puebla, en la Plaza de Explanada. Así que acompáñenme a ver qué tanto tienen aquí adentro. Y bueno, juego amigos, hoy producción me puso un reto: elegir únicamente 10 favoritos, porque entré a esta tienda y me volví loca. Está llena de cosas kawaii que a ustedes, como a mí, puede que les fascinen, les encanten y digan: no sabía que existía eso, pero ahora lo necesito en mi vida, por favor. Y mi primer objeto que me encantó, me fascinó y lo necesito en mi vida es esto. Es para preparar jugo, de lo que ustedes quieran. Y por este otro lado se lo toman así o más fresco. Está padrísimo, o sea, yo estoy enamorada. Y esta es la número uno. Número dos. Creo que lo pueden englobar como todo el kit. Está para los perritos. Está el tazoncito. Este para que le sirvas el agua directo. Y este para llevártelo cuando son muy chiquitos. Vean qué belleza está. Y bueno, aquí tiene un erizo para ejemplificar lo bello que se pueden ver los perritos. Es de lado, para que lo lleven como bolsa. Entonces este es mi número 2. Y bueno, juegos amigos, de este lado tenemos cosas muy kawaii, muy lindas. Entre ellas, los despertadores. Este está genial porque si no te despiertas rápido lo tienes que alcanzar y hace mucho ruido. La taza, que literalmente se mezcla sola porque trae pilas, está maravilloso. Este otro, que es el favorito de producción, porque tienes que ponerte a hacer ejercicio para que se apague. Esa es buena. Pero mi favorito, el número 3, es una licuadora portátil. Creo que se están dando cuenta que me encanta comer. Tengo pequeño problema. Me fascinó, está increíble. Se ven el tamaño. Pueden preparar su jugo, su batido y llevarlo donde sea. Junto con este pelamanzanas, pelapapas, pela todo. Está maravilloso. Entonces ese es mi número 3. Y bueno, juego amigos, como aquí todo viene directamente de China y algunas cosas que hemos visto, en serio que parecieran mágicas, místicas, musicales, que no sabemos dónde conseguirlas, aquí están. El plato mágico para que no tiren la comida a los niños. Este, que es el babero para que igual no se manchen. Este está increíble para la papilla, que incluye la cuchara. El que es tapetito con todo y el plato para que no se lo tiren encima. Está genial, hay muchas cosas muy kawaii aquí. Pero mi número 4 es este refrigerador. Este está ideal para tenerlo en la oficina. Caben 4 botellas o bien tu topper y 2 botellas o 2 latas de refresco, lo que ustedes quieran. Está muy padre, me gustó mucho. Ese es mi número 4, vamos a ver qué más hay. Y encontré algo que es perfecto para mí, para esos días que están solitos. Este hámster se vuelve tu mejor amigo. ¡Hola! ¡Hola! ¡Y se mueve! ¡Cosita hermosa! ¡Cosita hermosa! Soy muy cursi. Y se es la risita. No, estoy enamorada. Adiós, juego amigos. Número 6, las alcancías. Estas ya en algún momento se han visto. Ya había dicho que necesitaba para la zona kawaii una de estas. Véanla. Se pone a comer. Esa es mi favorita número 6. Hay muchas alcancías. Vamos a darle un recorrido rápido para que las vean todas, porque resulta ser que hay otras de vinil. Estas ya son nacionales y por eso todas ellas son mi número 6. Todas las tazas, ven, con bricks. Esta para los gamers. Este tazón está increíble. Hay una taza ninja, está padrísima. Por acá están de la marca propia, hay de piano, hay de conceptos. Están las cosas que se abrazan. O este, que si son como yo, que de repente ya no saben dónde meter las cosas. Está chiquito y lo puedes transportar súper fácil. Hay unas muy, muy chistosas. Trae su cucharita. La mano de Hulk. Hay unas muy bellas, el gatito. La de la instantánea. Esta taza de aquí abajo se volvió un meme, por así decirlo, que es el anillo. Y vamos a ver qué más hay. Aquí hay un área de
gadgets, de tecnología que no podemos dejar de mencionar. Empezamos por este lado con lo que son las bocinas, todo tipo de bocinas. Estas son bocinas Bluetooth, preciosas. Y entramos a una parte que se ha vuelto fundamental en la vida de muchos, como la mía, que son las pilas. Pero encontré algo que sí es necesario en la vida. Parece un pan de vapor, pero lo prenden de aquí abajo, a ver si se dejan, y empieza a calentar. En serio, calienta las manos y alcanza una temperatura bastante alta. Yo necesito eso. Y no solo eso, tenemos a mi vecino Totoro, otra que también es pila y calienta y da masaje en las manos. Oh, este igual. Pero mi favorita yo creo que sí es el pan. Por eso esta se convierte en mi favorita. Número 8. Y bueno, amigos, aquí tenemos ventiladores de diferentes velocidades, espejos. Estas son carteritas de maquillaje que están muy padres porque las traes de una forma muy compacta. Este es un cepillo que aparte está súper suavecito la textura y no se maltrata y es muy práctico para traer en la bolsa. Hay muchas cosas. Las brochas, estas que son de unicornio, que también son mágicas, me encantaron. Los colores, vean estas otras. Entonces, mi favorito número 9 son los guantes. Creo que sí se dieron cuenta que entre la comida y el frío se va mi dinero, ¿verdad? Llegamos a el número 10 y esto fue por decisión, unánime elección y lo que quiera, toda esta área de gamers, de videojuegos. Tenemos el cubo de realidad virtual con los lentes, los controles, el Burger Time, que toda esta sección se convirtió en nuestro número 10 de las cosas favoritas de la tienda. ¿Y ustedes qué es lo que vieron que más les gustó? A mí hay muchas cosas que necesito en mi vida porque son kawaii, son tiernas, son lindas, son prácticas ante todo. Y pues ya lo saben, juego amigos, estamos en la tienda Big Panda aquí en Puebla, en la Plaza Explanada. Así que déjenos en los comentarios qué fue lo que más les gustó. Y pues ya lo saben, yo soy Luz y nos vemos a la próxima con más de juegos, juguetes y coleccionables. ¡Mua! Bye bye.